En este tutorial vamos a mostrar en qué consiste el Ranking Rediff y qué información ofrece sobre las revistas evaluadas. El índice Rediff es una base de datos de documentos que crece diariamente con nuevas publicaciones. El índice aspira a alcanzar las 6.000 revistas abiertas indexadas. De todas ellas y de sus artículos, Rediff ofrece datos bibliográficos, estadísticos y bibliométricos. Un importante grupo de revistas del índice Rediff está también indexado en otros índices como, por ejemplo, los de la WOS. A estas revistas las llamamos solapadas entre Rediff y WOS, y son cerca de 1.200, aproximadamente un tercio de las revistas del índice Rediff en 2020. Todos los años, y en colaboración con Clarabyte Analytics, propietario de la WOS, Rediff presenta interesantes datos bibliométricos de las revistas y elabora un ranking de las revistas solapadas, clasificándolas por el impacto que sus publicaciones han tenido en todo el universo WOS. El ranking Rediff va más allá del mero cómputo de citas en el periodo determinado y la división por el número de artículos, porque contextualiza las citas en cada materia atendiendo a las peculiaridades de estas. El ranking Rediff se diferencia de los elaborados sobre otros corpus de documentación similares en que es el único que compara sus revistas con las revistas más relevantes internacionalmente, estén o no incluidas en el corpus de referencia. Esto hace que el ranking Rediff sea único en el mundo, pues ni siquiera la WOS da esta información de la mayoría de las revistas solapadas. ¿Cómo calculamos los parámetros que van a originar el ranking Rediff? Los cálculos comienzan identificando en el año del ranking todas las citas emitidas en la bibliografía citada de los artículos publicados de ese año, por ejemplo, 2020, y contabilizando a qué artículos del pasado corresponden. El ranking Rediff considera para sus cálculos las citas emitidas del año del ranking, referidas a artículos publicados en los 6 años anteriores al de la emisión de la cita. Es decir, el ranking 2020 contabiliza las citas emitidas en 2020 que correspondan a artículos publicados entre el 2020 y el 2015, ambos inclusive, aportando unos datos mucho más completos que otros rankings, en los que este periodo es muy inferior. Esto es muy relevante para algunas materias de ciencias humanas y sociales, en las que las citas tardan más en producirse. A partir de este cómputo de citas, Rediff obtiene 5 parámetros de impacto para cada artículo y por agregación de artículos para cada revista citada, que son: percentil de impacto normalizado. Calcula las citas recibidas por un artículo respecto a las esperadas por los artículos de su materia. Para este promedio se agrupan todos los artículos y revistas WOS por materia, considerando cada materia por separado y haciendo más comparables entre sí los valores de distintas materias. Porcentaje de artículos citados. No todos los artículos de una publicación tienen el mismo impacto. Este indicador distingue las publicaciones que tienen un reparto regular de citas entre sus artículos, de las que publican artículos de mucho impacto, pero que enmascaran otros que no han tenido ninguno. Su ponderación en el ranking premia a las revistas más equilibradas. Porcentaje ajustado de citas en la materia. Ofrece información sobre el grado de concentración de citas en una revista determinada dentro de una materia y en el periodo de tiempo analizado. Porcentaje de artículos más citados. Indica el porcentaje de artículos de una revista que se sitúa en el 10% de artículos más citados dentro de una materia. Percentil medio. Da el percentil en el que se encuentra una revista respecto a su materia por número de citas, construido por agregación del percentil en que se encuentran los artículos de la revista. Los 5 parámetros anteriores se normalizan para que adquieran un valor entre 0 y 100, por lo que puede calcularse para cada revista una media de las 5 variables en igual ponderación. El valor obtenido en esta media es lo que denominamos calificador global. Calificador global del ranking Rediff es un valor propio para cada revista y anualidad del ranking. Es el mejor parámetro para evaluar la evolución de la revista en el tiempo y es el valor que determina la posición de la revista en la clasificación global del ranking Rediff, así como en las clasificaciones parciales cuando se filtra por los campos áreas, materias o países. Además de los filtros, la forma de presentación de los resultados permite al usuario ordenar los resultados del ranking por cada uno de los 5 indicadores independientemente, con el fin de tener una visión precisa de cada revista y de su posición atendiendo a los diferentes criterios. ¿Cómo asignamos las revistas a cuartiles? A través de la popular asignación a cuartiles, Rediff ofrece información sobre la posición relativa de cada revista respecto a las de su materia. Para ello agrupamos las revistas por materia, las ordenamos por el valor de su calificador global y calculamos los 3 cuartiles de la distribución ordenada resultante, originándose 4 grupos de revistas que denominamos Q1 a Q4, asignando a cada revista este código en función del grupo en el que se encuentre dentro de su materia. Cuando una revista pertenezca a más de una materia, podrá quedar asignada a cuartiles distintos en cada materia,
en función de la posición que su calificador global le otorgue respecto al resto de las revistas de la materia. Cuando una materia incluye menos de 3 revistas, no aplicamos agrupación en cuartiles, por lo reducido del espacio muestral, adscribiendo las revistas en esta materia a un simbólico Q0. ¿Qué más información contiene la tabla del ranking Rediff? Pinchando sobre el nombre de la revista, el sistema se dirige a la ficha de la revista donde puedes encontrar un widget exportable con los datos más relevantes del ranking para esta revista, los valores de los parámetros obtenidos para la revista en cada anualidad del ranking, el cuartil en el que está la revista en cada año y materia. Y bajo suscripción Premium Rediff, se puede visualizar el detalle de revistas del índice WOS, que han sido cada año citantes y citadas por esta revista. Se puede obtener información más detallada de los parámetros pinchando en metodología del ranking Rediff. Los animamos a que mencionen en sus currículos la inclusión de sus artículos o revistas en el ranking Rediff como criterio de calidad y relevancia de los trabajos publicados.